Como lo habíamos manifestado en sesiones pasadas, había presentado un proyecto de declaración y a raíz de eso se apersonaron en el departamento de Anta la semana pasada varios legisladores nacionales, diputados nacionales, para interiorizarse de la situación. Y de ahí para acá pasó una semana y resulta que hoy nos enteramos, parece que no fue suficiente esta visita y no fue suficiente las manifestaciones de los empleados que salieron a manifestarse en la calle, salieron e hicieron ollas populares. Y decía que no fue suficiente porque ayer en Buenos Aires la UTE, UCSA y MECOMBI, decidieron dejar a 700 trabajadores en la calle. Realmente es algo que no se han respetado legalmente las negociaciones, que hay que seguir sus pasos, ni tampoco se ha respetado el protocolo que marcaba el presidente de la Nación, donde había sacado un decreto que durante esta pandemia ningún trabajador podía ser dejado en la calle. Y por supuesto tratándose de empresas privadas tampoco, y también porque tiene que ver directa o indirectamente el Estado Nacional en esta situación, porque es el Estado quien contrata esta obra de gran envergadura. Pero bueno, nosotros, más allá de que no se va a terminar la obra, que es una pena, también es importante la situación de estos trabajadores que quedan en la calle. Realmente hoy los trabajadores tomaron los obradores y están apostados ahí hasta que alguien se acerque a conversar con ellos y a darle una solución. Nosotros particularmente lo invité al vicegobernador, dijo que la semana que viene puede acercarse a ANTA a hablar con los trabajadores. También lo vamos a hacer extensivo la invitación a nuestro gobernador para que también él se acerque a conversar con los trabajadores y ver él que de qué manera puede gestionar, que creemos, tenemos toda la confianza en que pueda hacerlo, de que esta obra se puede reactivar y poder terminar, por supuesto, la obra primero y segundo, el tema de la familia que puedan seguir trabajando. Recordemos que son obras del Plan Belgrano en justamente uno de los ramales de Belgrano Cargas. Esta es una obra que viene de hace muchos años, que viene desde Corriente, y este tramo que estamos hablando nosotros es el C12, C18, que une Nuestra Señora de Talavera, que es una localidad del departamento de Anta, de la tercera sección del municipio de Quebrachal, con Pichanal, que es Orán. Y bueno, en ese trayecto son casi 300 kilómetros de vías nuevas que se tienen que cambiar. Creo que están un 45%, un 50% la obra, y bueno, y falta la mitad o alrededor de la mitad para terminarla. Entonces, creemos que ahí hay mucho trabajo para muchas familias durante un año, dos años más. Entonces, eso es lo que nos apena a nosotros, que las familias, y más en esta situación de pandemia, tengan que quedar en la calle, ¿no?